Queridos amigos, y con qué gusto lo digo, así, queridos amigos, Estados Unidos hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, a su población autóctona, su posición indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos. Y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros. Y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra de cuántos millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam y en Laos, en Camboya y en estos muchos lugares. ¡Qué historia! Y qué paradójico que ahora apruebe la proposición de ley 187. Y eso no fue hace 100 años, ni fue hace 100 días, hace unas cuantas semanas, para prohibir que le presten atención a la salud, a la educación de los niños indocumentado y a los familiares y a los indocumentados. ¿Qué concepto, qué respeto por los derechos humanos son esos? ¿Qué conceptos, qué ideas acerca del ser humano? ¿Y cómo se puede concebir que un niño llegue enfermo y no se le atienda? Cuando se gastan, por otro lado, 300 mil millones de dólares
en el presupuesto militar y en las armas más sofisticadas que se han concebido jamás. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos. En los tiempos modernos, desde que la revolución existe, ¿cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos? Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español. Que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas. Hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki. Con el empleo innecesario de armas nucleares. Empleo absolutamente innecesario y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola contra el ejército del apartheid junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Ah, pero era Sudáfrica. Era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo y están amenazados con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares, toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica.
Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses. Y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién lo puede olvidar? El campeón de la libertad. El campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo. Porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que había llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura. En definitiva, porque no hay forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen. Y se hacen, y si se hacen, hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala, desde la época del gobierno de Arbenz, en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas, inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios, y después, ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy,
¿Quién suministró a ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad. El campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron. Su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos, 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? ¿Y a los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente? ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos le negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos defendieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en las llamadas acciones antisubversivas? ¿A quiénes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba.
los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos, para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo. Y es Cuba, lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole, el país que más ha hecho por el ser humano. ¿Qué revolución fue más noble? ¿Qué revolución fue más generosa? ¿Qué revolución respetó más al hombre? Y no ya como revolución victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia guerra, desde nuestra propia lucha revolucionaria que estableció principios inviolables. Porque lo que nos hizo revolucionarios fue la repulsa a la injusticia, la repulsa al crimen, la repulsa a las torturas. Y nuestra guerra que conoció que duró 25 meses y fue intensa, donde capturamos miles de prisioneros, no hubo un solo caso de violencia física contra las personas para obtener información, ni aún en medio de la guerra. No hubo un solo caso de asesinato de un prisionero. Y lo que hacíamos con los prisioneros era ponerlos en libertad. Lo único que nos interesaba, le quitábamos las armas, que eran lo único que nos interesaba, y teníamos que tratarlo con todas las consideraciones que merecían aquellos suministradores de armas. Al principio les habían hecho creer que los matábamos a todos. E incluso resistían hasta el final. Pero cuando fueron descubriendo a lo largo de la guerra cuál era el comportamiento del ejército rebelde, entonces más fácilmente deponían las armas cuando estaban cercados, cuando estaban perdidos. Y hubo alguno de aquellos soldados que se rindió 3 veces. Porque lo cambiaban de frente, de un frente, otro frente, y se rendía, y otro frente, y se rendía. Cambiaban de lugar. Y ya tenían experiencia. Pero lo más importante que esos principios de no acudir jamás a la tortura, no utilizar jamás el crimen, esos principios lo ha mantenido sin una sola excepción hasta hoy la Revolución Cubana.
Digan lo que digan. Escriban lo que escriban. Ya sabemos que muchos de esos libelos los escribió gente asalariada de la CIA. ¿Hay algún otro ejemplo igual en la historia? Y en la historia ha habido muchas revoluciones. Y fueron por lo general duras. Y muy duras. Desde las revoluciones allá en Inglaterra. Y después la revolución francesa y la revolución rusa. Y la guerra civil española y la revolución mexicana. De revoluciones sabemos bastante y se han escrito muchos libros. Y de contrarrevoluciones, más todavía. Porque bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla. Las revoluciones suelen ser generosas. Las contrarrevoluciones son indefectiblemente despiadadas. Sino que lo digan los comuneros de París. En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepción. No existe en la historia de la revolución un solo caso de torturado, así con esas palabras. Un solo caso de asesinato político. Un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los llamados escuadrones de la muerte que proliferan como hongo. En muchos países de este hemisferio. Ustedes que hablen por nosotros. Hemos preferido no citar nombres, pero ha habido de todo en nuestro hemisferio. ¿Y por qué no se menciona Estados Unidos? Donde hombres como Luther King, por ejemplo, fueron brutalmente asesinados por defender los derechos civiles. Otros muchos. Un país donde se aplica la pena de muerte a negros y a hispanos. En nuestro país no se conocen esos fenómenos. Que vemos en otros, de niños asesinados en las calles, para evitar el espectáculo de las limosnas y todo eso. La revolución liquidó el pordioserismo. La revolución liquidó el juego. La revolución liquidó las drogas. La revolución liquidó la prostitución, sí. Puede haber algunos casos, desgraciadamente, algunas tendencias que con motivo de las dificultades económicas y la apertura del país a grandes contactos con el exterior
originan. Y puede haber algunas jineteras, no lo negamos. De vez en cuando por la Quinta Avenida aparece alguna que otra, pero no hay que correr el riesgo de confundir personas decentes con jineteras. Ay, se dan esos casos, pero se lucha contra eso. No se tolera la prostitución. No se legaliza la prostitución. Puede haber algunos niños que, enviados por sus padres, se acerquen a un turista a pedirle un chicle o a pedirle algo. Esos fenómenos los tenemos en la situación especial que estamos viviendo. En medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido, pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. A pesar de nuestra gran pobreza actual, los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción, somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo. Por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todos aquellos que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. A pesar de las calamidades que estamos soportando, somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita, somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte per cápita del mundo. A ese es al país que bloquea. A ese es el país que tratan de rendir por hambre.
y por enfermedad. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestro principio político, renunciemos al socialismo y a nuestra forma democrática. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros, y promovido por algunos que son muy, muy, muy uña y carne, carne y uña, con Estados Unidos, no quiero mencionar nombres. Que dio lugar a un documento bastante confuso, con cierto nivel de confusión, que da lugar a interpretaciones. Y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos, condicionamiento a la suspensión del bloqueo a cambios políticos. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución sino el más profundo y extraordinario cambio político? Y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos. Y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución. Al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie. Pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos,
y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonial. Pero nosotros vemos que se fragmentan en mil pedazos las sociedades, sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar, y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla. Y sin esclavos ni siervos. Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófono, se reunían todos a hacer una elección. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban, hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa, compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones, que renuncien a ese sistema. Y que le digamos que tienen que votar por lo menos el 80% de la gente. El 38 decidió y se acabó. Y los demás dijeron, me voy para la playa, o me voy para el cine, o voy a descansar en mi casa. Eso ocurre entre los campeones de la libertad y de los derechos humanos y los derechos civiles. Y en muchos países de América Latina, por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difícil de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Incluso los que no están contra con la revolución van y votan, aunque sea en blanco. No votar por este o por el otro, votan por uno, votan por el otro, ¿no? Para nuestro pueblo, repito una vez más, postulan los vecinos, postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese sentido, las posibilidades de ser electo a algún ciudadano son infinitamente más que en cualquier otro país.
una buena prueba. Estaba hablando con una delegación mexicana y me dijeron, aquí está la Benjamín de los diputados. ¿Qué edad tiene? Dice, 25 años. Realmente me quedé admirado. Pero de repente me acordé de que nosotros tenemos varios diputados de menos de 20 años. Porque los estudiantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de la selección de los candidatos y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y universitario que son diputados a la Asamblea Nacional, y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, y intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. Y en una de las últimas modificaciones, cada uno de los candidatos a diputados tiene que sacar más del 50% de los votos válidos. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas, cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano, él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana. Y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadanos, pero eso es una cosa. ¿Qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez más nunca. Se olvidó. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos los impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que usted ha estado defendiendo, el derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente en el mundo. Es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión. Y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. No nos gusta.
Por eso no, para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. El bloqueo se convirtió en punto prácticamente central de este evento. Sobre el bloqueo han hablado muchos. Sobre el bloqueo explicaron los compañeros. No habría mucho que añadir. Pero, en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida. O que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares, no solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está
cerca de nosotros con sus ideas y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros, en aquellos que participan, aquella parte minoritaria afortunadamente que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas que llevan tantos años divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria, pero exporta en cantidades fabulosas ideas. Lo que ocurre es que antes el mercado era más amplio y exportaba ideas a todas partes. Por eso, por todo, exportaba muchas ideas al campo socialista, muchas ideas a la antigua Unión Soviética y a otros países. Hoy el imperio solo tiene ideas contrarrevolucionarias para nosotros. Un enorme stock. Poderosos, inmensos, infinitos medios de divulgación masiva. Ese comercio, pero comercio en una sola dirección, porque nosotros no poseemos esos medios masivos, esos enormes sistemas de comunicación que cuestan miles, decenas de miles de millones de dólares todos los años. Estamos condenados a recibir. No a intercambiar. Pero no es solo eso. El bloqueo. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país. Al extremo tenemos de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país.
Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo. Única y exclusivamente contra Cuba. Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, nosotros hemos tenido que soportar la hostilidad incesante en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, y pasando por toda forma de subversión, desestabilización, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía, nosotros en estos 35 años hemos sido víctimas de sabotaje de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques piratas, invasiones mercenarias, guerras sucias en las montañas, en los llanos, intentos continuado de desestabilización en todos los terrenos, sino que hemos sido objeto de sabotaje directo, con explosivos, con elementos incendiarios, nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas con la introducción de elementos tóxicos, de guerras biológicas con la introducción de enfermedades en las plantas, en los animales y en los seres humanos. No hay arma, no hay recurso que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por parte de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos. No es que lo diga yo, de vez en cuando aparecen algunos papeles de eso que ellos liberan o publican al cabo de 25 años. Aunque hay algunos que lo guardan 50, 100, y otros dicen que lo guardan 200 años. Algo que será para los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos, de las generaciones actuales. Que se enterarán un día de las barbaridades que han cometido y no han dicho. Estos campeones de la libertad, estos campeones de los derechos humanos, la guerra contra la revolución cubana ha sido total, absoluta, y no es una vieja guerra. Esa guerra se mantiene y en la actualidad realizan y gestan planes de sabotaje
a nuestra economía, a nuestras industrias estratégicas. En la actualidad, organizaciones muy afines al gobierno de Estados Unidos realizan actividades de preparación de atentados contra los dirigentes de la revolución. Nadie piense que eso es una cosa del pasado, es una cosa muy actual. Y planes de guerra sucia, y planes de filtración de mercenarios armados para matar, para sabotear, para crear inseguridad y para llevar la muerte a cualquier rincón de nuestro país. Digo, y lo digo con toda responsabilidad, que son planes actuales del imperialismo contra nosotros. Es algo más, algo mucho más que el bloqueo económico. Y toda esta política viene acompañada de una incesante campaña de calumnia y difamación contra nuestro país para justificar sus crímenes. En nuestra situación se da el caso de que se desploma el campo socialista y la URSS y el bloqueo se arrecia. Mientras existió el campo socialista y la URSS, nosotros nos defendíamos mejor, podíamos soportar mejor. Incluso en aquellas condiciones nuestra economía creció durante casi 30 años y se alcanzó un extraordinario desarrollo social. Pero fue aquel mundo en que nace la Revolución Cubana, no había otro. No habían otras alternativas en medio del país bloqueado por la potencia más poderosa del mundo. Por eso la desaparición del campo socialista y de la URSS significó para nosotros un golpe tan terrible, puesto que el bloqueo existente no solo se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro país perdió el 70% de las importaciones. Y yo me pregunto si algún otro país del mundo habría podido resistir un golpe semejante. Y me pregunto cuántos días lo habría podido resistir. Si una semana, si 15 días, si un mes. ¿Cómo habríamos podido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo? Con el apoyo del pueblo a la revolución. ¿Cómo habríamos podido resistir realmente? Sin nuestro sistema político, sin nuestro sistema democrático, sin la participación directa del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es la verdadera democracia. Cualquier otro país latinoamericano habría podido resistir la caída abrupta del 70% de las importaciones. Cualquier otro país europeo habría podido soportar semejante prueba. Los políticos, desde el día antes, habrían claudicado
habrían capitulado. Pero nosotros tenemos dignidad, tenemos un sentido del honor y tenemos un apego por los principios. Para nosotros los principios valen más que la propia vida. Y nunca hemos negociado un principio. Nunca. Miren, cuando nosotros ayudábamos a los revolucionarios centroamericanos, los norteamericanos decían que nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los revolucionarios centroamericanos. Si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. Nunca nos pasó por la mente semejante cosa. En otra ocasión hablaron de que no estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo si dejamos de ayudar a Angola y a otros países de África. Y nunca nos pasó por la mente la idea de negociar nuestras relaciones con otros países. En otras circunstancias decían que nos quitaban el bloqueo si rompían nuestros vínculos con la Unión Soviética. Y nunca se nos ocurrió semejante cosa, porque no somos un partido ni una dirección política que negocie con los principios. Y a ese precio nunca dejaría de existir el bloqueo, porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta situación nos llevó al periodo especial. Nosotros veníamos llevando a cabo excelentes planes antes de que ocurriera toda esta catástrofe socialista. Excelentes planes en todos los sentidos. Nosotros estábamos llevando a cabo un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, de viejos errores y de nuevos errores, de viejas tendencias y nuevas tendencias. Y trabajando intensísimamente, cuando empieza a producirse toda esta debacle que nos condujo a lo que pudiéramos llamar un doble bloqueo, porque tan pronto se produjo la desintegración del campo socialista y la desintegración de la URSS, y aún antes de la desintegración de la URSS, los Estados Unidos estaban presionando fuertemente para que cesara el comercio de esos países con Cuba. Y cuando la URSS se desintegra al final, los Estados Unidos presionaron fortísimamente y no con poco éxito en cortar el comercio y las relaciones económicas entre los antiguos países del campo socialista y de la URSS y Cuba. De modo que nuestro país se vio envuelto en un doble bloqueo. Y sin embargo había que salvar la patria, había que salvar la revolución, había que salvar el socialismo. Nosotros lo llamamos la conquista del socialismo, porque no podemos decir en este momento que estamos construyendo el socialismo, sino que estamos defendiendo lo que hemos hecho. Estamos defendiendo las conquistas que hemos alcanzado. Objetivo fundamental en un mundo que había cambiado de manera radical, en que todo el poder del imperio se volvía contra nosotros. Porque, por ejemplo, a China, gran país, inmenso país, que defiende las ideas del socialismo, no le ponen condiciones. A Vietnam, maravilloso y heroico país, no le ponen condiciones. No hay hoy bloqueo contra ellos. Bloqueo contra nosotros.
Pónganse ustedes en el lugar de nuestro partido y de nuestra dirección. Y en esas condiciones tan difíciles como no existieron nunca jamás, salvar la patria, salvar la revolución y salvar la conquista del socialismo. ¿Qué medida había que tomar en este mundo que existe hoy y que de luego no existirá siempre? Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra. Es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar, y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleado. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará con nuestros países? La globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. ¿Con un objetivo? Con un objetivo. Muy claro. No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sean cosas, sean resultado únicamente de la nueva situación. Nosotros veníamos haciendo cambios. Incluso la idea de la introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo. Aun cuando, porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura, hemos tenido que hacer lo que pudiera mayor, una apertura bastante amplia a la inversión extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología, sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro, tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, que la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios
pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Esa es la gran diferencia, cualesquiera que sean los cambios y las reformas que llevemos adelante. Si algún día renunciáramos a esto, habríamos renunciado a la razón de ser de la revolución. Hemos sido solidarios con el mundo. No nos corresponde hablar de esa solidaridad. La solidaridad, en cuanto a lo que nosotros se refiere, debemos hacer el máximo y hablar el mínimo, porque no vamos a hacer la autoapología de nuestra conducta. Pero unos minutos hace, y antes de comenzar la parte final de este evento, un compañero decía, mira que Cuba ha hecho cosas. Cuando uno oye hablar a los visitantes de un país, de otro, cuando habla de médicos, cuando habla de becados, de gente que se formó aquí, de una actividad, de otra, se da uno cuenta que en estos años nuestro país ha llevado adelante muchas cosas. Es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado. Y a título de ejemplo, voy a citar algunos datos. Por ejemplo, más de 15.000 médicos cubanos han prestado servicios gratuitos en decenas de países en estos años de revolución. Más de 15.000 médicos han cumplido misiones internacionalistas como médicos. Más de 26.000 maestros y profesores. Pregunto si algún otro país pequeño
y hasta incluso mediano, y quizás grande, han tenido ese récord. Basta decir que en determinado momento nosotros teníamos 3 veces más médicos trabajando gratuitamente en el exterior, en el tercer mundo, que la Organización Mundial de la Salud. Y no teníamos grandes recursos, sino mínimos recursos. Contábamos solo con el honor de nuestros trabajadores de la salud, su vocación internacionalista. ¿Cuántas vidas han salvado? Y me pregunto, ¿es justo bloquear a ese, a un país que ha hecho eso? ¿Cuántos cientos de miles de niños hemos educado con nuestro maestro en el exterior? No solo hemos mandado profesores de primaria, secundaria, incluso profesores universitarios. Hemos fundado escuelas de medicina en diversos países del mundo. ¿Es justo bloquear a un país que hace eso, que ha hecho eso y lo hace todavía en cierta medida? Medio millón de cubanos han cumplido misiones internacionalistas de distintos tipos. Medio millón de cubanos. Los africanos han sido muy generosos, muy nobles, y han querido recordar aquí la ayuda solidaria de Cuba en la lucha contra el colonialismo, en la lucha contra la agresión exterior, en la lucha contra el apartheid y el racismo. Como dije aquí, nuestros soldados estaban combatiendo en el sur de Angola, 40.000 hombres. 40.000 hombres junto a las tropas angolanas que se comportaron y combatieron heroicamente, cubanos solo en el sur de Angola frente a los surafricanos después de la batalla de Cuito Cuanavale y cuando la contraofensiva nuestra al suroeste de Angola. Esos hombres estaban expuestos incluso a que sobre ellos se lanzaran armas nucleares. Y nosotros lo sabíamos. Y la distribución de las fuerzas en aquella ofensiva tomaba en cuenta la posibilidad de que el enemigo pudiera usar algún armamento nuclear. En determinado momento teníamos aquí 25.000 becados extranjeros. Era el país del mundo con el más alto per cápita de becados extranjeros. Y eso no lo andábamos publicitando. Cumplíamos el deber sencillamente, como nos enseñó Martí. E hicimos cuanto pudimos por los demás países. Creo que este extraordinario encuentro, las nobles, generosas y solidarias palabras de ustedes, están en parte reflejando la historia solidaria de nuestra propia revolución. Eso nos ha
llenado de estímulo, y nos alienta a seguir luchando. Hay grandes opciones en esta época: la opción de la libertad, la opción de la soberanía, la opción de la independencia, la opción de la justicia social. La justicia social va adquiriendo tal fuerza como idea en medio del neoliberalismo, que es la negación de todo principio de justicia, que hasta algunos organismos internacionales hablan de ella. El Banco Interamericano de Desarrollo habla cada vez más de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Hasta el Banco Mundial habla de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Son los campeones del neoliberalismo. Y hablan de justicia social porque se dan cuenta que las diferencias son tan abismales y crecen, que quisieran concebir el sueño de un neoliberalismo, de un capitalismo con justicia social. Tienen miedo que la miseria, el hambre y la pobreza socaven las bases de ese neoliberalismo al que tanto se consagran hoy. Y por eso hablan de justicia social. Pero nosotros sabemos que la justicia social solo podrán aplicarla los pueblos, y que el neoliberalismo y justicia social son incompatibles, son inconciliables. Que un mundo superdesarrollado al lado de un mundo subdesarrollado es algo incompatible, inconciliable. Que aquellos se verán cada vez más ricos y estos se verán cada vez más pobres es una realidad irrebatible. La presencia de ustedes aquí demuestra que las ideas justas viven. Que las ideas nobles viven, que los valores viven. Y hay que multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. La Iglesia habla de la opción por los pobres y nos parece excelentemente bien, pero pienso que el mundo de hoy necesita algo más que opción, necesita lucha enérgica, tenaz y consecuente por los pobres. Debí decir iglesias en vez de iglesia, ya que no se trata solamente de la Iglesia católica. Hace falta una lucha infatigable
contra las causas que originan la pobreza. Falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra el neocolonialismo y contra el imperialismo. Hasta el día en que deje de hablarse de miles de millones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escuelas, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no cuentan con los más elementales medios de vida. Se acerca ya a los 6.000 millones de habitantes este planeta. En un siglo ha crecido 5 veces la población con que contaba hace apenas 100 años. Múltiples son las amenazas que sufre hoy la humanidad, no solo de tipo social, económico, político, militar. Aquí alguien hablaba, creo que fue Robertico, de que a las guerras hoy se le llama misiones humanitarias, esfuerzos en favor de la paz. La guerra nos amenaza y por todas partes. Los intervencionismos nos amenazan y por todas partes. Pero el mundo también la amenaza. La destrucción de las condiciones naturales de vida. La destrucción del medio ambiente. Problema que ocupa cada vez más la atención y mueve cada vez más las conciencias del ser humano. Muy grande ha de ser el esfuerzo que debemos realizar en todos los sentidos para salvar a la humanidad de todos estos riesgos. ¿Y cuál es el origen histórico de esta situación? ¿Podrá negarse acaso que fue el colonialismo? ¿Qué fue el neocolonialismo? ¿Qué fue el imperialismo? ¿Podrá negarse acaso que fue el capitalismo? De eso estamos nosotros muy conscientes. Cualesquiera que hayan sido los reveses que haya sufrido el movimiento progresista, el movimiento revolucionario y el movimiento socialista. Pero nosotros, se lo decimos aquí, queridos compañeros, al capitalismo no volveremos. Ni al capitalismo salvaje, o como quiera llamarlo Pérez Esquivel, capitalismo caníbal, capitalismo moderado, que es que eso existe, a ese no queremos volver y no volveremos. Estamos conscientes de nuestros deberes y de nuestras obligaciones.
Hemos resistido ya casi 5 años en condiciones muy difíciles. Cuando otros querían que Cuba, la revolución cubana desaparecería rápido de la faz de la tierra. Estamos trabajando arduamente y cada vez más, y poniendo incluso cada vez más el acento en lo subjetivo, en nuestros propios errores, en nuestras propias deficiencias, enfatizando lo subjetivo para que el objetivo no se convierta en un pretexto de las deficiencias. Tenemos que llevar todavía mucha más conciencia a nuestro pueblo. Así tenemos que explicarles por qué hay que recoger el exceso de circulante y las medidas que se requieren para ir recogiendo el exceso de circulante sin terapias de choque, buscar la eficiencia en la agricultura, en la industria. Y nosotros, como no podemos vivir con la esperanza de estar en una torre de marfil, tenemos que andar mezclados con los problemas de este mundo y a partir de la idea de que la virtud nace del vicio, igual que a veces del estiércol nacen magníficas flores. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con todo ese tipo de problemas. Tenemos necesidad de buscar recursos en moneda convertible para precisamente disponer de esos insumos. La ganadería se quedó también sin pienso, sin regadío, sin combustible. No son fáciles los problemas a los que hemos tenido que enfrentarnos, pero nos estamos enfrentando, cumpliendo aquello que dijo, creo que fue Robertico, de repartir lo poco que tenemos entre muchos y no repartir lo mucho entre muy pocos. Hemos ido repartiendo lo que tenemos, pero en esas condiciones tan increíblemente difíciles, repito, ni un maestro, ni una escuela sin maestro, ni un niño sin escuela, ni un enfermo sin médico y sin hospital. Mantenemos nuestro movimiento de desarrollo de la cultura, del desarrollo del deporte. Incluso en periodo especial alcanzamos el 5º lugar en las Olimpiadas. ¿Les da una idea de nuestro esfuerzo? En condiciones excepcionalmente difíciles. De modo que cuando lo poco que se tiene se reparte entre muchos, se pueden hacer muchas cosas. Y hay muchos países en el mundo que tienen mucho más que nosotros y hacen muy pocas cosas. Concluye este evento realmente como una lección inolvidable para nosotros. Y esperamos mucho. Esperamos mucho de esta batalla que ustedes se proponen a librar junto a nosotros. Para derrotar el bloqueo, para derrotar la hostilidad con nuestro país, para defender la esperanza, no porque nosotros hayamos estado predestinados a ser esperanza. Nosotros no nos consideramos un pueblo con un destino propio, con un destino
extraordinario. Nosotros constituimos un pueblo pequeño, un pueblo modesto, a quien la historia, en estas peculiares circunstancias, le ha asignado el papel de defender lo que estamos defendiendo, nuestros ideales más sagrados, nuestros derechos más sagrados. Ustedes ven eso como una esperanza. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva!